¿Qué pasó? No, ya no me dejó jugar. There was an error on the station. Try it again. A ver, mándalo otra vez. ¿Qué pasó? O te la mando yo. ¿Qué pasó? ¿No, no deja o qué pedo? Ay, no seas mamón. Porque ya vamos a hacer esto para hacer algo, güey. ¿Neta? ¡Puta madre! Hijo de su puta. ¿Te juego clubs? El club sí se puede. No, pues así no se puede. Voy ganando. Está bien Venezuela. Está bien Venezuela. Sudáfrica se ve chingón. ¿No te gusta México? Así es como juegas con esos jugadores, ¿no? Puros italianos. ¿Listo? ¿Está bien o no?
Hijo. No, güey, ni sé cuáles son. Ni sé cuáles son los posiciones de. No sé, güey, déjame. Ya has cambiado de selección mejor. ¿Y por qué querías jugar con selección si te gusta el Real Madrid? ¿Por qué querías jugar con selección si te gusta el Real Madrid? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Internet, estamos transmitiendo desde el Olympia Stadium. A ver si... Hoy el técnico ha optado por 4 en el fondo, una mitad de la cancha con 5 jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Entra el jugador y quizá tenga una. Mario Gómez. ¿El draft o no? Ah, no, todavía no. Daniel Ederossi. Quizá no se encuentra la oportunidad. En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. El arquero y una actuación brillante. Se escapó el balón, es córner. La pelota que abandona y saque de manos. Alessandro Florenzi va a tirar la pelota para afuera. Ahora busca apoyarse en un compañero. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Está mal. Por ahora se imponen los de atrás. De Rossi. Sami Khedira. Se acerca a zona de ataque. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Alessandro Florenzi. Recibe compañía. De Rossi. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Thomas Müller. Entra en zona de peligro. Se queda con la pelota después de la carga.
Gana la pelota en la banda. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Se acerca y crea peligro. La pelota que busca el espacio. Thomas Müller. Pelota que regresa al compañero. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Diego Mota. Matías de Siglio. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. Bien parado, enorme anticipación. Ha conseguido muy bien ese balón. Toni Kroos. ¿Qué dirá? Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Aquí puede haber una oportunidad. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Diego Mota. Se está adueñando de la redonda. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Qué bien que tocó la pelota. ¡Puta madre! ¡Estamos cerca! Draxler. Mario Gómez ha estado sensacional el arquero. Müller es buena en atajada. Y su tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Se ha frustrado el peligro, bien la defensa. Le pegó, la pelota es absorbida por el portero. La sacó ahí. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Se arma y le pega. El arquero y una actuación brillante. Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner. El balón está suelto. Se la han robado fácil. Draxler. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Ahí metiendo la pelota. Con esto se adelantan. Llegaron muy tarde estos güeyes. Será seguramente un gol que dicte el ánimo de la charla en el vestuario. Le viene como anillo al dedo, haber anotado justo antes que termine el primer tiempo. Iba moviendo la pelota. ¡Lo va a empatar ahora! ¡Ha sido una brillante atajada del arquero! Buscarán desde el córner el empate. ¡Está ahí, le va a pegar! ¡Píguele, güey! ¡Aquí inicia! Pura cagadera. No sé, Marito, pero el técnico hace cosas para proteger a los jugadores y una de esas es no sacar a uno que ha jugado mal. Sí, nuevamente el entrenador tiene que ser inteligente para no meter preso a un solo jugador. Seguimos con este partido en el segundo tiempo en el Olympia Stadium. Todo listo. Alessandro Florenzi.
una gran oportunidad. Entra en zona de peligro. No puede controlar el balón. Le faltó muchísimo para hacer daño. Buen balón profundo. ¿Y este chico dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Es el día de los albañiles. Buena pared. ¿A quién, vergas? Y la pelota marita le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche. Esto es peligroso. Es para pegarle. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. De Rossi. Thiago Motta. Y devuelve la pelota. Y el disparo que se va muy lejos. Para quedarse con el balón. Entra el jugador y quizá tenga una. Thiago Motta. El pase tenía todo para ser brillante, menos fuerza. Thomas Müller. Mesut Özil. Se van acercando bien. ¡Soso! ¡Toso! Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando la carcajada horrible que le dio. De Rossi. De aquí en más 30 minutos le quedan al partido. El balón está suelto. Sami Khedira no lo deja pasar, se queda con la pelota. Y el árbitro que dice, siga, siga. Eder. Pelota que regresa al compañero. Y lo dejaron pasar. ¡Qué driba! Bueno, espectacular el arquero. Thomas Müller. Pierde el control del balón. Se acerca a zona de ataque. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. No consigue robar el balón y será lateral. Otra vez la pelota en juego. Parece que está todo apurado, todos quieren ganar. Recibe y toca de nuevo. Frente al arco, toca, toca, tiki, toca, no hay espacio. La pelota que queda en la defensa. Qué bien, cómo la mueven, cómo toca la pelota, por favor. Insólito lo que ha hecho el portero regalando la pelota. No logran pasar bien la pelota. Le quedan 20 minutos al partido. Thiago Motta. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Eder! Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Mario Gómez. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Daniele De Rossi. El árbitro recibe el impacto de la pelota. Se acerca y crea peligro. Tienen la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? Balón de Jerome Boateng. Y el traslado que queda con rival. Todo pelota en la barrida. Gran oportunidad. Este club encontró a los jugadores ahí afuera ahora del partido porque parece que no se conocieron. Y sale para un tiro de esquina. Le pega y pasa cerca la pelota. Era una enorme oportunidad y la ha dejado ir. Qué raro. El que asuma más riesgo se queda con el partido. Le quedan pocos minutos. Qué manera de apretar esa afición. Está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Y sí, sí, sí. Mario Gómez. No seas mamón. El arquero. ¡Ah!
¡Chinga tu madre! ¡Qué cagadón! Ha provocado el cuarto a partir desde el banco, le han encontrado su juego. Y con esto el marcador está 2-0. Daniel De Rossi. Buen servicio cortado. El defensor que ha tapado el centro. Se escapó el balón, es córner. Quiere pegarle. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí está, ahí está. Formidable la copa. ¡Qué cabrón! ¡Cuánta calidad! ¡Qué belleza le dan al fútbol esta clase de goles! Se alejan cada vez más. 3-0 de momento. Aquí puede haber una oportunidad. Va el disparo largo. Ha tapado ese disparo. Sabi Khedira. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Antonio Candreva. El árbitro que señala el final. Rematch, rematch. Sí, rematch. Vas al mismo coequipo. Hello. ¿Qué tanto le haces en el juego? En el partido empatado a punto. Me imagino que los dos buscarán una victoria para romper esa igualdad. Basta, Mario, con repasar los periódicos de la ciudad de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas.
piezas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan, pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver bueno. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Atentos, muy atentos, que así se va a formar. ¡Company! Una muy buena atajada. ¿Cómo cambió la historia del Manchester City con la llegada del jeque, no? Y la historia de algunos clubes se cuenta con dinero. Se viene el bombazo. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. A detener el juego, tiro libre y tan temprano una falta. Oh, shit. Sterling. Esperemos muchísimo del cruce individual que tendremos hoy Cristiano Ronaldo frente al Kun Agüero. Suena bien, ¿no? Y sí, mira, Fernando, de Ronaldo lo sabemos que es de esos jugadores con una capacidad en el juego aéreo, va muy bien arriba. No te sorprenda que cabecee muy bien. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Se les acaba de escapar la pelota. Kyle Crisis. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. Avanza con la pelota, Guiro. La pelota que queda en la defensa. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. La tiene Sergio Agüero. Frente al arco, toca, toca, tiki, taca, no hay espacio. Buscaba el arco, encontró el arquero enorme. Vincent Kompany. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Ahí toca bien el balón. Y la defensa termina con el peligro. ¡Qué bien que ha jugado la pelota de taco! Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Balón para Karim Benzema. Ya perdí la cuenta de los toques. Muy buen anticipo. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Cristiano Ronaldo. Se llenó el pie de fútbol. Vaya pelota que ha metido. Transporta la pelota a zona de ataque. Hace bien la defensa y quedarse con la pelota. Le saca la pelota que sigue libre. La devolución a su compañero. Por ahora se imponen los de atrás. Cristiano Ronaldo. Muy bueno el robo de la pelota.
Una pelota. ¡Le pega, le pega! Muy bien, estaba el defensa, pero todavía tiene que regresar para defender el córner. Como robarle un caramelo a un niño. Fernando. Se acerca y crea peligro. Cristiano Ronaldo. Con la pelota Carvajal. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Fernando. Lo tiene Sergio Agüero. David Silva. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Raheem Sterling. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Con la pelota Carvajal. Rodríguez. Entra en zona de peligro. Macarizaña. Lo tiene Sergio Agüero. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Se le ha escapado la chicomba. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Se acerca a zona de ataque. ¡Va y le pega! ¡Zapatazo! Se vendrán no uno, sino dos cambios en este momento. El árbitro se fija, están todos en la cancha. Arrancamos. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Le acaban de sacar la pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Luka Modric. Balón para Karim Benzema. Marcelo. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Lleva la pelota a zona de peligro. La tiene Gareth Bale.
oportunidad. Se equivocaba en el traslado. Raheem Sterling. ¡Epa! ¡Este es buena! Sin problemas, el balón para el arquero. Solamente caminando, Diego Azapol. Balón interceptado en la mitad del campo. Modric. Le saca la pelota que sigue libre. Entra el jugador y quizá tenga una. Sterling. Asiéntanse que este gol de ¡qué buena onda! De aquí más 30 minutos le quedan al partido. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Ahí está la pelota de cualquiera. Ha estado espectacular recuperando la pelota. David Silva. Quizá por acá encuentra la oportunidad. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Balón para Karim Benzema. Hijo de... Y hasta ahí llegó todo, lo contrario, se queda con la pelota. Se le ha escapado la chimbomba. Como robarle un caramelo a un niño. Se van a tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. Viene el portero y sigue en juego. Recibe y toca de nuevo. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Transporta la pelota a zona de ataque. La juega mal y regala la pelota. En 20 minutos se termina todo. Y ahí vemos los porcentajes de posesión de pelota. Vaya parejito que han estado en todo, ¿eh? Muy bueno el robo de la pelota. El empate está. Híjole, su pinche madre. Esa la tenía que haber despejado, hijo. Pinche bote estúpido. Y la pizarra por ahora 1-1. Qué bueno es ver equipo visitante con propuestas así como la de este equipo que viene a apretar aún cuando no juega en casa. Lo que pasa es que es un equipo, el de casa, que sale bien jugando la pelota de atrás. Por eso creo que el técnico visitante ha mandado la presión. Luka Modric se acerca y crea peligro. Le va a pegar. Gigantesca tajada. Ahora se viene el córner. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Se acerca zona de ataque. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Fernando. Este puede ser el de la ventaja. Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador. Avanza con la pelota, Guiro. Tremendo disparo. Ha estado formidable el arquero. Se ha quedado con el balón sobre la banda. Luka Modric. Y nos metemos a los últimos 5 minutos y siguen parejos. Entra en zona de peligro. Marcelo. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. David Silva. Pasa muy bien la pelota.
Este es el del triunfo. Muy buena tapada de este tiro. La única solución que hay para ver goles. ¡El Kun Agüero! Están armando la jugada que puede darle la victoria. Ha perdido la pelota. Hace bien la derecha quedarse con la pelota. Entra el jugador y se ha tirado una. ¡Benzema! Esto se acabó, amigo. Madrid. El Madrid. El Madrid. Pues dada la diferencia de punto entre ambos equipos, el local se podría coronar campeón con una victoria esta noche. El otro equipo seguirá teniendo posibilidades al título si gana o empata. Basta, Mario, con repasar los periódicos de la ciudad de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver bueno. Espectacular el disparo. Sube una nueva atrapada más en las estadísticas. El balón que se escapa y tiro de esquina. La levanta bien. Ahí está y se adelantan. Rodríguez. No logra pasar bien la pelota. Lleva la pelota a zona de peligro. Como robar un caramelo a un niño. James Rodríguez.
Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Pedro. Diego Iniesta. Quieren abrir esa defensa, que es un juego de toque y toque. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Qué pelota metió de tanto! Le pega y pasa cerca la pelota. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Detiene bien esa posibilidad de ataque. Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. Cristiano Ronaldo. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Rodríguez. Muy buena atajada este giro. Viene un tiro de esquina. Está ahí, le va a pegar. Ha tapado ese disparo. Esa pelota ha salido al lateral. Entra en zona de peligro. Frente al arco. Toca, toca, tiki, taca. No hay espacio. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Se ha quedado muy bien con la pelota. Pedro. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Ahí metiendo la pelota. Ahí está, lo puede poner adelante. Oh, no mames. El penal sin duda. Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se... ¡Una muy buena! ¡Portero! ¡Portero! No se había alquilado. James Rodríguez. Cristiano Ronaldo. Balón para Karim Benzema. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Diego Costa. Azpilicueta. ¡Epa! ¡Qué buena! Luka Modric. Y siguen dejando espacio, ¿eh? Tiene agujeros grandes y los delanteros lo están aprovechando. Diego Costa. Se acerca a zona de ataque. Le va a pegar. El arquero tiene actuación brillante. Balón afuera, tiro de esquina. No, ¿qué haces, pendejo? La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. La chimbomba que cambia de dueño. Se acerca y crea peligro. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Aquí tiene apoyo. Pedro. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! ¡Gol! Es el momento cuando sabemos de qué están hechos los equipos, los verdaderos campeones. Empiezan a reaccionar a partir de momentos como este. Sí, esperemos que la reacción venga principalmente del banco por el entrenador para que haga unos cambios, a ver si modifica un poquito el esquema. James Rodríguez.
exporta la pelota zona de ataque. Diego Costa. Y así le pega la pelota. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarlo fue un defensor. Diego Costa sube una nueva atrapada más en las estadísticas. De cabeza. Bien, el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero. Mucho mejor el arquero. Bien parado, enorme anticipación. Serán tres minutos lo que le sumen a este partido. Diego Costa. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Uy, qué pelota metió. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Hemos llegado a la primera. El árbitro pone en orden su reloj. Nos vamos con el segundo tiempo. Entra en zona de peligro. Un robo enorme, limpito. No hay que adelantarlo, los contrarios ahora se quedan con la pelota. Se le escapa la pelota después de la entrada. Balón para Karim Benzema. Eden Hazard. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Balón de Keiji. Y el traslado que queda en un rival. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Partió demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Levanta la bandera Mario Orsay. No se puede discutir, bien estaba adelantado. Con este ataque que está en peligro y una defensa tan endeble, yo no sé lo que puede pasar hoy. Este se nota que aprendió a jugar desde pequeño. Ahí tiene. Marito, empezamos a pachar el papel. El técnico local, en el próximo parón del juego, hace un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Es para pegarle. Ha sido un vuelo espectacular. Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? Se acerca zona de ataque. Diego Costa. La pelota que se escapa por el costado y saque de mano. Ha conseguido muy bien ese balón. Le queda todavía media hora al compromiso. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Se acerca y crea peligro. Viene el zapatazo, pero se va fuera.
Pinche chico, deja de molestar, estamos jugando, puto. Ahí le llega, recibe la marca Voigt, a la que tuvo que hacer para quedarse con la pelota. Benzema, este portero que lo hace ver todo fácil. Entró por puro coraje Diego Costa. ¡Gol! Ay, hijo de su puta madre. Tendrá que empezar a hacer movimiento rápido Mario para reaccionar si es que está escapando el partido y con esto el título. Sí, un gran golpe anímico. Este gol no les cayó nada bien. Es que hay que decirlo de nuevo, el fútbol te da lo que le entregas. Habían generado muchas ocasiones y estaban jugando mucho mejor que el contrario y por fin lo pueden festejar. Y por ahora la pizarra 2-0. Se le escapa la pelota después de la entrada. Pedro. Diego Costa. Mucha ambición en ese disparo. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de juego. La perdieron. Pésimo servicio. Diego Costa. Entra el jugador y quizá tenga una. Ahí metiendo la pelota. ¡Buen disparo! Ahí del cabezazo. Gigantesco lo del portero para abrazar la pelota. Le ha pegado un zapatazo. Este partido lo tendrían controlado solamente. Falta un poco de concentración. Álvaro Morata. ¡Ah, no! Se le pasó. ¡Cristiano! Muy buena atajada este arquero. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Se está terminando el partido y con esto también se borra la posibilidad de un festejo hoy. La verdad es que cuando comenzó el partido prácticamente tenían el trofeo en las manos, pero se les escapó por jugar mal. Esto aparentemente es una lesión muscular. El jugador está tendido sobre el césped. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Ahí lo ven en este momento los tiros de esquina que se han pateado. Diego Costa. Una muy buena tapada del arquero. No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral. Pedro. Morata. Aquí puede haber una oportunidad. Este en el mano a mano. Buena acción. Recibe la pelota. ¡Benzema! Es tristísimo, Mario, que en el escenario de un partido que están perdiendo y por larga diferencia desperdicien una posibilidad como la que han dejado pasar ahora. Tampoco creo yo que lo ha hecho a propósito, pero realmente se encontraba solo. Tenía que... ¡La tiene Morata! ¡No mames, güey! ¡Hijo de ¡Hijo de la chingada! ¡Hasta un gran error! ¡No mames, hijo! Le temblaron las patitas. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Ahí está, regalito. Lo más probable es que le saque tarjeta amarilla. Ha perdido la pelota. Mala la entrega del balón. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Hijo de tu pinche madre. Tiene para meter un zapatazo. Por cerda. Que la manda a la ducha, concede un tiro libre y en qué zona de la cancha. Sí, señor, hemos visto muchos goles de esta zona, Fernando. Y esto le podría dar
Pinche cerda. No. Ya es el campeonato, güey. Es el campeonato. Así que juega con lo mejor que tienes, John. Ya te dio muchas chances. ¿Y onda, bro? Este es el partido del campeonato. Último juego. Último juego. Saludos. Iván y Erazo. Hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Le va a pegar esa pelota para el arquero. Este es para ganarlo. Ahí está formidable el arquero. Buscando el costado. Se le terminó el espacio, se le terminó el rectángulo de juego. Pepe. Marcelo lleva la pelota a zona de peligro. El balón está suelto y así de rápido todo termina en nada. Detiene la posibilidad de ataque. Javier Mascherano. Era con... Le pega y pasa cerca la pelota. Esa pelota que abandona por el fondo. Hay tiro de esquina. No, no tengo FIFA digital. Tiene compañía. Cristiano. Bien salvado el balón. Y la pelota que se escapa para un saque de arco. Anito, de nuevo a ver la reiteración, una enorme atajada. No nos sorprende, Fernando, porque realmente este es un gran arquero. Neymar. Con la pelota Sergio Busquets. Luka Modric. Se acerca a zona de ataque. Está solo frente al arco. Cristiano. ¿Qué te pasa, Cristiano? Este jugador en la
ocasiones en las transmisiones de televisión, Mario. ¡Qué horrible le ha pegado! Si erras un gol y pasa cerquita, te lo repiten dos o tres veces. Este me parece que lo van a repetir hasta el cansancio, porque no podía haber sido tan malo. Con la pelota Sergio Busquets. Suárez. Messi. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Entra el jugador y quizá tenga una. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan, la mueven. Cristiano Ronaldo. Ivan Rakitic. Le ha pegado un sopapitoso. Es una buena ocasión en ese lugar. Ahí está la ventaja. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Momento! ¡Qué golazo! Es el momento cuando sabemos de qué están hechos los equipos. Los verdaderos campeones empiezan a reaccionar a partir de momentos como este. Sí, esperemos que la reacción venga principalmente del banco por el entrenador para que haga unos cambios, a ver si modifica un poquito el esquema. La tiene Gareth Bale. Balón para Karim Benzema. ¡Epa! ¡Este es buena! Bien parada, enorme anticipación. Ivan Rakitic. Frente al arco. Toca, toca, tiki-taka. No hay espacio. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! Tiro de esquina que puede hacer mucho daño. Jordi Alba. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario, y no se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Se acerca y crea peligro. ¡Ah, qué buena pelota! ¡Ve el disparo! Estábamos gritando el gol, Marito, es que es increíble lo que ha errado. Nunca hay que adelantarse a nada. En el fútbol todo es posible, hasta un gran error de este gran jugador. Muy buena devolución. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Más claro que el agua, la tiene Pepe. ¡Qué manera de atacar el balón! Y el árbitro que dice, siga, siga. Entra en zona de peligro. El disparo ha pasado cerca. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. No logran pasar bien la pelota. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Con la pelota Sergio Busquets. Ivan Rakitic. Va a tirar la pelota para afuera. Va a disparar el arco. ¿Qué? Este portero que lo hace ver todo fácil. Lleva la pelota a zona de peligro. Hace bien la defensa y quedarse con la pelota. Mala la entrega del balón. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Se le ha escapado la chimbomba. Cristiano Ronaldo. Se acerca a zona de ataque. Y haciendo rápido todo, termina en nada, detiene la posibilidad de ataque. El árbitro le suma 3 minutos más al partido. Busquets hacia el daño con este tiro libre. No lo podemos creer, ni nosotros ni el público. Y el árbitro.
No sé, Marito, pero de técnico hacer cosas para proteger a los jugadores y una de esas es no sacar a uno que ha jugado mal. Sí, nuevamente el entrenador tiene que ser inteligente para no meter preso a un solo jugador. Arranca ya el segundo tiempo, Marito, hasta ahora ha sido todo sensacional. No le digas porque se enteran y quizá cambia. Lo vamos a decir bajito, ha sido un primer tiempo espectacular. La afición está feliz, nosotros contentos. Esperemos que siga con peligro este partido. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano, buscando espacio. ¡Benzema! Una muy buena tapada del arquero. Se nota que es un mago con la pelota, lamentablemente no llega a destino. Le pega, ha tapado el arquero. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Le pega y pasa cerca la pelota. El balón que pasa muy cerca. Te voy a decir una antigua. Pasó rozando el palo. Suárez. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Muy bueno el robo de la pelota. Neymar, se van acercando, viene una oportunidad clara. Iván Rakitic, le pegó un bombazo. Lo exigen al arquero que se queda con ella. Se quedó sin recursos. Iniesta. Neymar. Entra el jugador y quizá tenga una. Brillante como le ha robado la pelota limpiamente. Se viene, le va a pegar. Interceptado justo a tiempo. Luka Modric. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Y hasta ahí llegó todo, lo contrario, se queda con la pelota. Pierde el control del balón. Ahora Jordi Alba. Iniesta. Sin problemas el balón para el arquero. Solamente caminando llegó a esa pelota. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Luis Suárez. Y que no grite nadie este gol. Calladito, no apresurarse a cantarlo. La tiene Gareth Bale. Luka Modric. Modric. Recupera, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Suárez. Gol. Una montaña rusa de nervios, arrancan sabiendo que un triunfo les da el título y ahora tienen que remontar porque se les escapa. Hay que mover el banco, hay que mover un poquito la situación porque si no, no hay campeonato. Es que hay que decirlo de nuevo, el fútbol te da lo que le entrega, ¿sabían?
generado muchas ocasiones. Y estamos jugando mucho mejor que el contrario y por fin lo puede festejar. Se viene una doble sustitución de parte del técnico. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Entra bien y se escapa la pelota, la saque de manos. Ivan Rakitic recibe la pelota, fuerte, llega la marca, pero se ha quedado con el balón. Entra en zona de peligro. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Ha llegado muy bien al juego del contrario, la pelota sigue suelta. Acá queda en evidencia el fuera de juego, Mario. Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera. Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego. La jugada es muy cerrada. Es muy cerrada, muy complicada, pero bueno, si está adelantado, está adelantado. Pero vamos a... Está y le pega. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Le roba la pelota al rival, muy bien por la defensa. Se acerca zona de ataque. Se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparado. Esa pelota que se va, lateral. Se está terminando el partido y con esto también se borra la posibilidad de un festejo hoy. La verdad es que cuando comenzó el partido prácticamente tenía el trofeo en las manos, pero se les escapó por jugar mal. Y la pelota que se escapa para un saque de arco. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Iniesta. Con la pelota Sergio Busquets. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Aquí puede haber una oportunidad. Ahí está para descontarlo. ¡Brillante el arquero! Esta vez se queda con la pelota. Ahí llega el apoyo del atacante. Le acaban de sacar la pelota. Se le terminó el tanque y solo le queda el arquero. Bale. Bien salvado el balón. Se jugarán 3 minutos más en este partido. Le saca la pelota que sigue libre. Es una buena ocasión en ese lugar. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Ahí está la bandera levantada, Mario, y fuera de juego. Uy, 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 esto hay que verlo un par de veces. Me parece que estaba justo en la raya. Así no, así sí. Acá, ahí están los jugadores. Puta madre, hijo. ¿Qué onda? No me hablaste cuando llegaste ni nada. Yo ya había llegado desde buen rato, tú pero no me hablaste. ¿Cómo? A mi teléfono no me hablaste. ¿Sí? ¿Tú me hablas? No sé, ¿de baja? No de baja, ya entregaron la casa, ya me dieron las llaves. ¿Cómo estás en otra casa? Sí, pero no se van a cambiar los patrones todavía, no.